Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo programa en Decíamos ayer, donde hoy es una especie de continuación, pero bueno, no tanto, de aquel programa que hicimos hace unas semanas sobre el asiento de negros. Hoy volveremos a tratar de la esclavitud. Empezaremos en la península ibérica, de donde beben esas raíces de la esclavitud, por así decirlo, hispana o íbera. Y después ya pasaremos directamente al tema central que sería hoy cómo vivían estos esclavos en la Nueva España, si era asimilable o no a los vecinos del norte, podían conseguir la libertad, una vez si la conseguían, cómo vivían estos eh, negros y mulatos en Nueva España, qué papel desempeñaron en la Nueva España, en la conformación del, de este reino de Indias. Y para ello, ¿con quién contamos? Con dos invitadas de auténtico lujo. Una ya es ultra conocida, quien decíamos ayer, como es Úrsula Camba. ¿Qué tal, Úrsula? ¿Cómo estás? Bien, muy contenta de estar. A tiempo, sobre todo, Adrián. Gracias a Manuel González, eso se lo debo a él. Muy contenta de estar contigo hoy. Gracias. Pues muchas gracias, Úrsula. Para la que no la conozcáis todavía, os la presento. Es licenciada en Historia por la Universidad Iberoamericana, maestría y doctorado en Historia por el Colegio de México y postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. También tiene múltiples publicaciones, entre que, bueno, voy a enumerar un, un par de ellas, Ecos de Nueva España, Los siglos perdidos en la historia de México, Persecución y Modorra, La Inquisición a Nueva España y eh, Caro Cruz eh, Hernán Cortés. Y también, hoy tenemos también otra invitada, también un auténtico lujo de invitada, como es Citrali Domínguez Domínguez. ¿Qué tal, Citrali? ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y bueno, aquí presente acompañándolos en esta sesión. Sí, Tlali no nos mandó su, su currículum abreviado, Adriana, así que Tlali, por favor, dinos así rapidísimo, licenciatura, maestría y doctorado, ¿dónde lo hiciste y cuál es tu especialidad? Ok, bueno, hice la licenciatura en historia en la Universidad Veracruzana, en México, la maestría en estudios regionales en el Instituto Mora, también en México, y el doctorado en estudios hispánicos con especialidad en historia y civilización de la América Colonial Española, en la Universidad de la Sorbona, eh, aquí en Francia. ¿En qué tema? Bueno, uh, mi tema de tesis, eh, bueno, fue <coughs> traducido al español, fue Veracruz, Ciudad, Puerto, Cruce de Caminos, los Afroibéricos y los Luso Africanos en la construcción de la ciudad de Veracruz, 1570-1650. Ok, sí. Para que la gente sepa que sí, de veras, de veras, de veras, sabemos de lo que estamos hablando. Ok. Sí, 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 sí. Y os recomiendo, Úrsula, eh, tú bien compartido un par de trabajos de publicaciones de Citali, muy recomendable la lectura. Después a ver si lo pongo en la descripción del directo, los enlaces para que lo podáis leer, que son gratuitos. Pero, pues bien, yo creo si os parece, vamos entrando directamente en el tema, como hemos dicho también fuera de cámara, que es interesante hablar de esas raíces de la esclavitud Vamos a llamarla hispana, por llamarla de alguna manera, o ibérica, porque claro, España, ni España ni Portugal inventaron de la nada la esclavitud, esto ya es algo que había. ¿De dónde beben esas raíces de la de esclavitud sí, española eh, ya, o portuguesa? Eso es muy importante recalcarlo, Adrián. La esclavitud no es una invención eh, de la península ibérica. Digamos, eh, en las partidas que son eh, del rey Alfonso el Sabio, encuentras esos resabios de. Eh, la esclavitud en el mundo antiguo, que es donde se, en, eh, se enraiza la esclavitud de los mundos eh, hispánicos, que son, por supuesto, Grecia y Roma. La antigua Grecia y Roma eh, son sistemas eh, eh, por antonomasia esclavistas, se sustentan en el trabajo esclavo. Aristóteles eh, eh, describe con mucho detalle todo el eh, digamos el entorno de lo que es un hombre libre lo que es un hombre esclavo lo que define la libertad la esclavitud y sobre esa base aristoteliana que después retoma eh, la Edad Media aunque en la Edad Media se desarticula un poco la esclavitud y deviene en servidumbre eh, Jacques Erz lo estudia muy bien en, la, en el libro que tiene sobre la esclavitud en el Mediterráneo o sea él encuentra que la esclavitud todavía en la Edad Media existe en las sociedades mediterráneas, atenuada, no como en Grecia y Roma, existe, pero sí es importante, eh, y tú lo ves en las series, ¿no? Las series que se hacen, por ejemplo, de difusión, de, por ejemplo, esta serie que se hizo en HBO en Roma, que es espectacular, el énfasis o, el, el, o incluso spa, eh, Spartacus, ¿no? Eh, sangre y Arena, creo que se llamaba la serie, este acento es que está puesto en esclavitud, porque se basan fundamentalmente en la esclavitud. Entonces, eh, no es una figura nueva que, que España invente, es una figura que existe de siglos atrás, de muchos siglos atrás, y que se eh, mantiene un poco ahí y que retoma fuerza cuando, eh, claro, se descubren estos nuevos mundos. ¿Y eh, qué pasa? Pues el, el, la, la, la experiencia de las Antillas es dramática, la población eh, autóctona... Eh, desaparece, desaparece, es, es por un montón de causas que ya se han platicado largamente y entonces hay una necesidad de mano de obra. Y entonces, ¿a qué se acude? Pues a la mano de obra esclava, que es fundamentalmente la mano de obra eh, de África. Ahora, es muy importante, y esto también lo ha estudiado eh, un especialista francés que se llama Bernard Vincent, que... La esclavitud en África existe. Independientemente del mundo occidental, la esclavitud en África entre los árabes del norte de África y las, las sociedades africanas eh, existe la esclavitud entre estos mismos grupos que los occidentales aprovechan, digamos, entre las tribus rivales para decir, ok, yo me pongo de acuerdo contigo, tú te peleas con estos, agarras unos cautivos y me los vendes a mí. O sea, tú me haces, digamos, el trabajo sucio, vamos a llamarle de esta manera por simplificarlo mucho. Y entonces, bueno, ya viene lo del asiento portugués que te explicaron en otro programa, para no extendernos mucho en esto, pero bueno, entonces sucede esto, llegan ya cuando eh, eh, los españoles llegan en grandes oleadas, grandes entre comillas, porque muchos se quedan en el terruño, ya hay muchos. Muchos eh, negros simulatos en Sevilla, la población es muy importante, ¿no? Eso te lo puede, creo que decir con mucho más este, exactitud, Citlali que es lo que ella ha estudiado con más eh, ahínco, digamos. Sí, pues bueno, lo que decía Úrsula es muy importante, ¿no? De, de el, el, la visión que ella nos ha dado, es muy, es muy importante porque, bueno, primero, antes que nada, es dejar en claro que no fue que portugueses y españoles del siglo XVI hayan inventado la esclavitud. Es un, es un sistema que se comparte en todo, casi todas las civilizaciones, lo, lo, lo tuvieron. Como ella lo dijo, los musulmanes hacían la esclavitud, la practicaban con los cristianos. También la, los grupos, por ejemplo, prehispánicos eran esclavistas. Entonces es un sistema, ¿no? Lo que va a cambiar después son las formas, tal vez, el discurso y a quienes se les va a esclavizar, ¿no? En el, bueno, creemos también que, bueno, es importante señalar para comprender lo que vamos a ver más adelante, que es cómo se desarrolla esta esclavitud en América Española. Y por qué los africanos o los lo que hoy llaman afrodescendientes, que no sería el término correcto, pero bueno, esta persona de origen africano eh, van a llegar allá. Pues tenemos que comprender que desde el siglo XIII hay esclavitud en la Península Ibérica y esto se va a ver en gran medida con este expansionismo que empieza sobre el Atlántico y que comienzan los portugueses. Tenemos que recordar que los portugueses, cuando todo el Mediterráneo está en disputa, ¿no? Entre turcos, europeos, está en esta parte de las cruzadas, pues el hombre de la Europa del siglo XIII tiene que buscar, ¿no? Los mercados. Y los mercados que buscan son los mercados de la especie. Entonces, para eso hay que ganar el mar, hay que avanzarlo, hay que descubrirlo. Y los portugueses se lanzan. A, a descubrir el atlántico no lo que después va a ser el atlántico y en ese avance que no fue rapidísimo pero que fue importante pues van instalándose en varias partes de, de lo que es el espacio atlántico y bueno por ejemplo Está la disputa de las Canarias, que hoy en día es española, ¿no? pero que en ningún momento fue portuguesa. Se instalan en Sao Tomé, toman, van, van avanzando y a medida que van avanzando sobre estos y van estableciendo enclaves en la parte, digamos, de lo que hoy es la costa del Atlántico africano, pues van haciendo relaciones comerciales con los grupos que están en esta costa y principalmente con los árabes musulmanes y empiezan a, a ver este sistema de comercio, de tráfico de esclavizados. Que en Europa parece entonces ya no era tan rentable, pero que los portugueses, digamos, lo empiezan como a reactivar, ¿no? Y entonces, en vez de comprar eh, piezas o, o humanos al, a estos eh, mercaderes, vamos a decir, o comerciantes eh, musulmanes, van a decir, bueno, nosotros los compramos a ellos y nosotros los introducimos a, a Europa a partir de los puertos cuáles? Pues los puertos andaluces y los puertos también este del sur de Portugal, como del sur de Portugal, perdón, como Algarve, Lagos, toda esta zona sur que colinda justamente con el Golfo Oeste de Cádiz, que está en España, bueno, es el gran circuito del, del comercio, digamos, de esclavizados o de esclavos en la península ibérica. Entonces vamos a tener eh, población negra en Europa o en esta parte, ¿no? Portugal y España desde el siglo XIII. ¿Y a dónde va uh -huh. esta gente? Bueno, hay esclavitud urbana, hay muchas este, referencias eh, sobre la población negra de Sevilla, pero también de Cádiz, o sea, toda esta parte andaluza que estuvo uh -huh. antes bajo el poder árabo-musulmán, que después va a estar en poder de los reinos cristianos, bueno, va a haber todo un desarrollo de la esclavitud que no solo va a ser africana, también va a ser morisca. También hubo esclavos moriscos. Pero bueno, nosotros estamos hablando como de los de los de los que comúnmente dicen negros, ¿no? Entonces todo, todo este circuito iba a ser muy importante y después España también entra, ¿no? a, ese, a ese comercio de esclavizados mucho, de manera menos, ¿cómo se puede decir? Fuerte que Portugal, porque Portugal va a tener un rol impresionante en el siglo, del siglo XVI al finales, de, al principio del XVIII, porque después eso va a cambiar y van a ser justamente los que van, estos mercaderes portugueses que van a, a, a trasladar a las Indias, eh, a las Indias de Castilla, es decir, a América, pues contingentes de, de personas, ¿no? Pero que un inicio, el tráfico también de, de, de esclavos, no solo fue de África hacia América, sino que fueron mm, eh, personas que nacieron en la península y que uh -huh. pasan que los llevan a América, ¿no? Y muchos, por ejemplo, van a pasar con, en el caso de México, ¿no? Que es el que más conozco, pues pasan con los conquistadores, ¿no? Hernán Cortés llevaba esclavos africanos que hablaban español, que eran cristianos, es decir, ya habían pasado por un proceso de aculturación, probablemente eran dos o tres generaciones de, de personas nacidas en, en España y otros en Portugal, pero también hubo negros libres que acompañaron a, a las huestes. Eh, españolas en las conquistas y descubrimientos de, del Nuevo Mundo, ¿no? Incluso en el Caribe también van a llevar este, personas eh, de ascendencia africana libres y esclavas para el, el trabajo en, las, en los pequeños ingenios o trapiches azucareros que los españoles van a introducir en toda esta, esta zona americana. Entonces... Eh, que queríamos o quise evocar esto, porque muchas veces pensamos que solamente eh, los esclavos que llegaron al, a lo que van a llamar el Nuevo Mundo, pues venían directamente de África. Y sí, una gran parte viene de África, pero hay otra parte que viene de, de Europa y que tienen otro uh -huh. proceso ya muy diferente a una, un esclavo que viene, por ejemplo, de Angola, que viene del Congo que viene de de, de, de de realmente es desarraigado directamente no acá estamos como ya en otro proceso que tiene que ver con, con una historia de esclavitud en la península ibérica donde muchos de ellos son cristianos hablan español y bueno los encontramos también re, ahí reflejados en los cuadros por ejemplo de, de del siglo XVI y XVII en España pero los vemos también en la en la cómo se llama en el en las obras del siglo de oro Ahí están también los 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 digamos los negros españoles, ¿no? Por así decirlo, porque son gente que ya nace allá que pueden tener cosas en común con los africanos que son esclavos que salen de África, pero que también hay otras cosas que no van a compartir. Y eso uh -huh. va a, a, vamos a decir, hacer más complejo este proceso de esclavitud en el otro lado de, de América, en América, y lo va a ser también mucho más interesante, ¿no? O sea, hay bastantes matices en este, en este juego. Sí, esto sí, que sí, dices bueno, es como esta vía que abre Sitleli es importante porque de aquí se desprende justo la diferencia con Estados Unidos o con la experiencia anglosajona, porque no se puede llamar Estados Unidos todavía en estos siglos. Eh, uh -huh. Digamos. Que estas, eh, estos africanos que llegan, o estos negros, porque así se les llama en la época, no es que el término sea despectivo, es como cuando uno dice indio. En el siglo XVI, XVII, XVIII se les llama indios, en los documentos los encuentras así, en los documentos los encuentras como negros y mulatos. Esos son los términos de la época, no son términos despectivos, es como se les llama. Eh, estos negros que llegan de África, estos negros que llegan de España, ¿qué va a pasar aquí? Eh, en un principio, cuando se descubre, porque eh, me acuerdo que Andrés Lira, en alguna de las historias mínimas del Colegio México, decía que había historiadores que decían que el verdadero descubrimiento de América era cuando Cortés se internaba en este enorme territorio gigantesco que no tenía ni idea que estaba habitado por, pues no se sabe nunca si son 20 millones de habitantes, 6 millones, 8 millones, 15 millones, pero por millones, millones de personas. Entonces, hay que tomar en cuenta ese factor que son los indígenas, que son pueblos muy distintos entre sí, con lenguas, con culturas, con tradiciones muy diversas. No es un bloque. O sea, tenemos tendemos a pensar en los mexicas como la cultura única, pero ahí está la cultura zapoteca, están los mayas, están los indígenas nómadas, semi, este, cazadores recolectores que son muy bravos del norte. Es decir, están el reino purépecha, que también es irreductible, están las culturas de la costa, los Totonacas, los Matlasicas, uh. el Toluca. Es decir, hay muchísimos grupos eh, indígenas, pueblos indígenas. Entonces, llegan estos eh, negros, ¿y qué pasa? La corona, en un principio, permite la esclavitud indígena, en los primeros años, después, el gran vocero del de, eh, maltrato, y también uno de los precursores de la leyenda negra es, lo sabemos, Fray Bartolomé de las Casas. Y entonces, ¿qué dice? El maltrato a los indígenas. Entonces, entonces le dicen, bueno, ¿y qué hacemos? Pues traigan negros. Después, ya al final de su vida, se arrepiente, ¿no? Pero en un principio dice, pues traigan negros para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, pues traigan negros. ¿Y ¿Qué sucede? En 1542, la corona española dice, se acabó la esclavitud indígena. Se acabó. No pueden esclavizar indígenas. No pueden. Ya, punto. Se acabó. Eso no quiere decir que, digamos, inmediatamente se acaten las leyes. Uh -huh. Sabemos que las prácticas perduran, los abusos, los maltratos, eso se sabe. Pero bueno, como postura de la corona hay una prohibición total de la esclavitud indígena a partir de mediados del, digamos, de 1545, que se hacen más, más efectivas. Y entonces entran en juego más, digamos, de forma masiva, vamos a decirlo así. Eh, los negros que vienen tanto de España como de Portugal y de África, y en, dif en diferentes situaciones. Y esto es muy importante, como lo señaló Citlali, porque no vienen todos en una misma situación. No, no, a ver, en la cabeza tenemos la idea, porque no sé, a nosotros en la escuela nos dejaban leer La cabaña del tío Tom, yo recuerdo que nos dejaban leer La cabaña del tío Tom, y luego las películas. Como 12 años esclavo, eh, El color púrpura, eh, todas estas, eh, ¿cómo se llama? Lo que el viento se llevó, todas estas películas uh -huh. que tienen que ver con la experiencia anglosajona de la esclavitud, que es muy distinta a la experiencia de la esclavitud en los reinos ibéricos. Ojo, con esto no estoy diciendo porque la gente de repente es bien elemental, ¿eh? Entonces me dice, ¡ay, claro! Es que la señora está a favor de la esclavitud, porque, claro, pinta. Uh -huh. Ahora, como es güera, entonces quiere que haya esclavos. Ay, no, obvio. O sea, está muy mal que tenga yo que hacer esta aclaración, pero es que, bueno, te encuentras con cada gente. Entonces, bueno. No estoy diciendo, sí, qué bueno que hubiera esclavos en España, qué increíble. No, estoy explicando las diferencias entre dos sistemas distintos. Bueno, entonces, tenemos la mente plagada de esos estereotipos de la experiencia anglosajona, que es distinta. Ahí sí. El estatuto jurídico de eh, persona, o sea, no existe. El esclavo es una cosa. Es una cosa de la que puedes disponer, matar, maltratar, golpear, eh, cambiar de lugar, este, ignorar, hacer lo que quieras con él. Aquí, el esclavo tiene un estatuto jurídico. Es una persona, a la vez que objeto. Es una cosa muy compleja. Entonces, el esclavo... Si tú lo maltratas, el esclavo puede ir a quejarse de ti. Ahora, que le hagan caso es otra cosa. O sea, hay casos en donde sí le hagan caso y hay otros en donde otro. uh -huh. no. Por ejemplo, lo encuentras en los casos de inquisición. Los esclavos intuyen que es un tribunal que castiga. Entonces van y acusan al amo. La inquisición, pues toma la denuncia, pero pues ve que, pues a menos que les haya pegado con un crucifijo, pues, pues no, no es delito de fe, ¿no? Pero igual guarda la denuncia. Entonces, en, en los, los esclavos encuentran las vías para quejarse. Por ejemplo, eso lo sabe Citlali porque trabajó con una, una gran historiadora de, de Veracruz, que es Adriana Naveda. Esta cosa de me quieren, eh, yo estoy casado y quieren vender a mi esposa y la quieren cambiar de, de lugar o me quieren vender a mí, me quieren separar y entonces tú puedes ir y decir, oiga, yo estoy casado, entonces digamos, la autoridad eclesiástica dice o los vendes a todos juntos o vendes a otro, o no los puedes separar. Es decir, hay un montón de mecanismos legales de los que el esclavo se puede valer para enfrentarse a la justicia. Y eh, como no pueden vivir en los pueblos de indios, tienen que vivir forzosamente en las casas de los españoles. Eso es a fuerzas, no, no pueden vivir, claro. Siempre está el que se casó con la indígena y entonces, pues ya tiene el hijo mulato. Y entonces, pues es, es luego está el indio, es ex, extravagante que se llama extravagante, no porque se arregle extravagante, sino porque vaga afuera de su pueblo. Por eso se llama extravagante. Entonces, siempre hay un poco de estos movimientos de pueblo en pueblo donde lo va a agarrar la inquisición y entonces se va al pueblo y dice: No, yo no soy mulato, soy indio. Mire, mire cómo habló Nahuatl, fíjese. Aquí vive mi mamá, pregúntele a los vecinos, yo aquí nací. Para eludir a la Inquisición. O sea, hay, hay muchas formas que pueden tener para escapar, ¿no? Entonces es mucho más complejo de lo que uno imagina. Ahora vamos a pasar a cómo estos esclavos pueden ser libres, y entonces eso Sidlali nos los va a explicar. Ah, sí, usted, bueno. pues, eso es una pregunta. Buena ah, no, sí, una pregunta. Canción. Sí, sí. Bueno, qué bueno que Úrsula hizo como todas estas Pero aclaraciones. Prensa, es que de... quiere preguntar algo, Citlali. Sí. No, 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 es que, ah, no. No, no, que justamente iba, iba a preguntar, no, no, Citlali, ah. por favor. Iba a preguntar justamente eh, ese punto, ¿Cómo se ¿no? ¿Cómo los esclavos se hacían libres? Pero... Bueno, a, antes de responderte esto, eh, creo que es, o sea, es muy importante lo que Úrsula ha dicho, porque en ningún momento. Eh, nosotras, ni ella ni yo tratamos de, de decir que el sistema esclavista español fue lo mejor que le pudo haber pasado la, a, a la sociedad americana, ¿no? O sea, no, ni tampoco tratamos de hacer como apoyo del imperio ni de la monarquía española, o sea, no, nosotros somos historiadores y a partir de lo que hemos estudiado y de las fuentes que vemos, lo que sí observamos, obviamente, es una sociedad eh, donde existen los, do, los dominantes, que sí, o sea, es... Es, es la estructura hispánica la que coloniza. No fue una colonización armónica. Ninguna colonización lo ha sido. y este Pero sí queremos, lo que queremos las dos es restituirle a estas personas eh, de ascendencia, digamos, africanas, que, que fueron, eh, que los clasificaron, que los volvieron esclavos, porque no es que hayan nacido así, ¿no? Que en su voluntad, o sea, tienen una capacidad de, en ese sistema que los, digamos, los está haciendo que, que tengan este estatus de legal libre o esclavo, capaces de defenderse, capaces de eh, poder decir, oye, de defender en el sentido de, mira, mi amo, eh, fulanito de tal, Juan de Ceballos por decir uno así, ¿no?, de la época, don Juan de Ceballos, pues me, me fuetea todos los días, además no me deja ir a la iglesia, porque tendía, tienen que cumplir ciertas cosas, ¿no? Eh, no me deja hacer esto, no me deja llevar vida maridable, que es otro derecho que tienen los, las personas en esclavitud. Entonces, esta capacidad como de cambiar su destino, la, la llegaron a tener. Entonces, es como un poco la visión que queremos compartir, ¿no? de que a pesar de que existe este sistema que, que es inhumano, mucha gente de, de esta situación puede salir de esa, escla de esa esclavitud y generarse cierta movilidad social en, el, en este sistema no tan complejo. Y decimos eso porque generalmente pensamos, y, y creo que esta es una visión de, de los dos lados del Atlántico, porque es como una especie de un diálogo de sordos. O sea, la gente de este lado del Atlántico, tú y yo que estamos acá en Europa, ¿no? Y por ejemplo en España, pues siguen pensando que lo mejor que nos pudieron haber dado fue lo que ellos nos llevaron. Y la gente del otro lado del Atlántico sigue pensando que es este que llegaron y nos explotaron y hicieron todo. Y entonces es como un que que jamás parece que se van a oír, a ¿no? O sea, como que de los dos lados no hay manera de, de llegar a acuerdos, ¿no? Y, y la realidad es que la sociedad colonial, la sociedad virreinal, y no, bueno, la Nueva España, que es lo que más conozco, es bastante compleja y tiene matices bastante interesantes, que muchas veces quedan cubiertos cuando hablamos de, de, de españoles y indios, así nada más, como si fueran bloques homogéneos, como dijo Úrsula. O si todos los españoles que llegaron eran ricos y se hicieron ricos, ¿no? O sea, había muchos, muchos españoles pobres en, la, en las Indias. Y había muchos españoles que trabajaban para caciques indios, eso lo, U, Úrsula lo sabe, ¿no? O sea, caciques indios que tenían empleados españoles. Y Ostras. había también negros que, que tuvieron esclavos. O sea, es, es así fue. Eso, o sea, es, es bien interesante cómo es esta sociedad. Ahora, cómo se puede, respondiendo a tu pregunta, cómo se puede llegar a ser libre, ¿no? En esta sociedad existen una serie de reglas, de leyes que lo permiten. Y una de ellas, por ejemplo, es la, la, la famosa manumisión. Uh -huh. Sé que tu amo, después de cierto tiempo, sobre todo, era muy común que al hecho de muerte del, del amo, les ofrecían, a partir de un testamento, la libertad a sus a, a uno de sus esclavos, o a uno o a dos. A veces a los niños los liberaban en vida. Por ejemplo, eh, He visto, yo creo que Úrsula ha visto casos ¿no? de, de testamentos donde Don Juan de Ceballos, ¿no? Por volver a un hombre, libera a su a, a su esclavo, este Pedro de Ceballos, porque muchos les daban sus apellidos eh, por el amor y el cariño que le tiene, este, porque lo vio nacer en su casa y él lo crió. Entonces, bueno, le, le otorga la libertad. Esa es una manera de ser libre. La otra es también, eh, a partir, hay, hay algo que existe en el sistema eh, esclavista, que es, por ejemplo, la esclavitud a jornal, que es cuando los esclavos, y esto pasaba también en España, salen, trabajan, ganan, eh, puede, podían ser, no sé, aguadores, es decir, vender agua en las ciudades, sobre todo en la esclavitud urbana, hacían mucho esto, o desempeñar otro trabajo, les pagaban. Y en esa esclavitud como a jornal, ellos, ellos daban una parte a su amo y la otra la guardaban para, para ellos. Y entonces hay casos de, de esclavos que van guardando dinero y en algún momento de su vida pueden pagar su libertad. Y en algún momento podían pagar también la libertad, no sé, de, de la esposa o hijo. O sea, son, estos casos casi se dieron en toda la América Española. O sea, de... Tanto de la manumisión porque tu amo o tu ama te la o porque tú pagas tu libertad. Y la otra, muy interesante, existen casos de. Yo creo que son un sector muy minorito, pero eh, existió también, por ejemplo, eh, esta circulación, ¿no? Ya que hablamos de de gente que, que se ha desplazado, está la des, el desplazamiento forzado, ¿no?, de una, de una persona que tú capturas y luego la vendes, pero también existe esta circulación de negros libres, que es los que, los que yo me he encontrado, que pasan, por ejemplo, a Nueva España, a Veracruz, que vienen, ya son, nacieron libres en, en España y en Portugal, y que son, eh, digamos, hijos de dos o tres generaciones de negros ibéricos, por decirlo una, una categoría para separarlos de los que uh -huh. salen de África, que ya sus madres son, son, son libres, porque finalmente el estatus legal de un individuo lo da la madre, el vientre. Si es de, hijo de vientre libre, pues vas a ser libre, y muchos de ellos ya vienen en este proceso. Probablemente que sus padres fueron manumitidos o compraron libertad. Entonces, esas son las formas. No sé si. Si sí. Úrsula quiere añadir algo más también con respecto a estas formas de... Entonces Ahorita ahí es cuando me... encontramos estos negros libres. Ahorita me, es que me acordé de un caso de una, una viuda española, una viejita, que lo único, es pobrísima, es pobrísima. Y lo único que tiene es un negro que justo eso es lo que hace. Sale todos los días a trabajar y gana un jornal y de ese jornal la viejita se mantiene. Pero el negro, pues obviamente es un hombre enorme, ¿no? Y entonces la viejita dice que pues, es borracho, jugador, se gasta el jornal, le grita, ¿no? Y entonces la viejita es así de, ah, y es lo único que tengo para mantenerme. Y no me acuerdo a qué tribunal va y lo acusa, así de, pues esta es mi única propiedad y me no. maltrata y no, pues no sé qué hacer con él, ¿no? Y luego está los los casos de venta. Ahorita me acordé. Eh, eh, por el discípulo, de los haber visto muchísimo, las cartas de venta de esclavos, así de vendo a este esclavo por borracho y huidor, porque había también los esclavos que se escapaban, sí. ¿no? Todo el tiempo, porque estaban hartos, porque tenían un, o un amo que era nefasto, o simplemente porque se querían escapar porque querían ser libres, o había otros casos donde eh, se querían quedar, eh, cosa que a nosotros nos parece incomprensible. Pero yo me encontré un caso de una mujer que va a denunciar a un cura que le robó. Entonces dice, yo soy esclava de fulanita de tal. Yo tenía dos baúles llenos, entonces mm. se ve que tiene muchísimas cosas. La mujer tiene cuentas, tiene cucharas, tiene este, géneros, o sea, telas, tiene no sé qué. Dice, me robó como dos mil pesos cuando yo estuve enferma y como que se ve que creyó que se iba a morir y como que los deja encargados con él. Le da, le da un tabardillo. Y el cura no se los devuelve. Entonces llaman a un montón de testigos que dicen sí, yo vi las cajas, yo vi cuando se enfermó, no sé qué, Y el cura cuando va a declarar dice si tuviera todo eso, ¿por qué no compró su libertad? Si la libertad es lo más preciado que uno tiene. Si tenía dos mil pesos en mercancías, no es cierto. Y ella le responde porque a mí mi ama me trata bien. Y para qué voy a querer ser libre si me deja comprar, me deja vender, me de como diciendo me dejas a lo que se me da la gana como o sea, diciendo tengo techo, tengo comida asegurada, como para qué voy a querer ser libre. Es otra forma de verlo, muy extraña, es un caso a mm. lo mejor más, no me he encontrado más, ¿no? Pero es otra forma de ver la esclavitud, donde se tejen vínculos que los eso sí los encuentras mucho, de nanas, por ejemplo, a la Inquisición dice, todos los que tengan negras ventrilucuas, nunca lo sé decir bien, ventrílucuas ventrilocuas ventrilocuas gracias es que hablan por el pecho no lo dicen así dicen negras que hablen por el pecho las tienen uh -huh. que vender se tienen que deshacer de ellas pues o las tienen que presentar no es cierto las tienen que presentar ante la inquisición y uno escribe una carta y dice por favor o sea la nana que nosotros tenemos lleva todos los eh, muchísimos años los niños están muy aquerenciados con ella le vamos a la vamos a combinar así que nunca más lo vuelva a hacer. Pero por favor, este está en, en documentos y méritos para la historia de México. No me acuerdo si de Genaro García Estrada o de Francisco del Paso y Troncoso, siempre se me olvida. En uno de esos dos, así una carta de por favor, o sea, no nos, no nos la quiten, no, no la queremos presentar. Ya le, ya le dijimos que nunca más vuelva a hablar por el pecho, que ya, que ya se le quite, que no lo vaya a hacer. Pero la queremos muchísimo. Pero tiene muchos años con nosotros y nuestros hijos la quieren mucho. Entonces es bien complejo porque encuentras un montón de cosas ahí sí. donde la libertad y la esclavitud no necesariamente tienen ese mismo significado que tienen para nosotros, ¿no? Nosotros. Puede ser una seguridad, también puede ser un caso. El caso de Yanga, que si la bien, El caso de Yanga es el caso más sonado donde es el, el libertario de la raza, que eso es algo que usan muchísimo en Estados Unidos, la raza, este, africana. Okay, si Yanga le da miles de dolores de cabeza, que es un, a un africano que se escapa, se fuga, un esclavo, y funda un palenque que es como un este, pues sí, un, pues una como no ciudad porque no es una ciudad es como un pueblito de negros que se dedican a atacar a todas las recuas que vienen de comercio entre Veracruz y México, los uh -huh. atacan, y roban, pero así los trae en jaque cuánto tiempo, talía años, ¿no? Sí, los trae, sí, 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 no lo puede. ¿Quién es Cerralvo? Un virrey, no me acuerdo quién es. Sí. Ya, ya, ya El virrey es, es más, el pueblo se llama San Lorenzo de Cerralvo o San Lorenzo de los Negros. Mucho tiempo tiene ese nombre. Después ya le ponen Yanga, pero se llamaba San Lorenzo de Cerralvo, San Lorenzo de los Negros, que son los que acuden a rescatar a los españoles cuando el pirata Lorencillo los tiene ahí en la parroquia de Veracruz así, ah, sí. encerrados y los... ¡Horrible! Los que van a rescatarlos son los negros de San Lorenzo de los Negros. Entonces, Yanga se refugia ahí y ya. Cerrado le dice, ok, ya. Ya quédate en tu chingado pueblo, nomás que no vuelves a recibir a un esclavo prófugo más, ni uno. Esclavo que te llegue, me lo regresas. Y Yanga le dice, ok, y se lo cumple. El esclavo que llega, uh -huh. se lo regresa. Entonces también hay que ver ese matiz. Ahora sí, que si Lali nos platique a qué se dedicaban a esos libros. Digo, perdón, libros. Libres. ¿Libres? Va a acabar claro, el tiempo yo... ¿Ya? Sí, sí, porque es parte de que aquí viene una, una pregunta. Porque claro, una cosa es que los esclavos puedan acceder a libertad. Vale, perfecto. Uh -huh. Y escuchándola a las dos, ya veo yo el daño que nos ha hecho este cine, como bien decía Úrsula, norteamericano de Hollywood, que tenemos esa visión. Tal vez por eso te sorprende, o por lo menos particularmente a mí me sorprende que un negro tenga esclavo. decir ostras, es que también tienes la imagen de la esclavitud de ese cine. Que una cosa es ser libres, pero una vez libres, ¿de qué pueden trabajar? Tomando el ejemplo de Estados Unidos, aunque sea anacrónico, claro, los esclavos que eran libres, no se puede esclavitud, pero después tenían todos estos problemas raciales de baños separados, colegios separados, todo este problema. ¿Cómo era la vida del esclavo libre, del negro mulato libre en la Nueva España? ¿A que podían trabajar, a que se podían dedicar... Okay, eh, bueno, el caso de los negros libres que yo he que los he observado para Veracruz, la ciudad de, de Veracruz, que es el puerto ahí en el para, para el, para el público que nos está escuchando, es la ciudad que funda Hernán Cortés en 1519 y ahí empieza, ¿no? Como entran, es la es como la Sevilla lo de la Nueva España sin sí, ser tan opulenta de infraestructura, es como su igual del otro lado, ¿no? En la Nueva España, eso es Veracruz. Entonces, los libres que yo he observado para, para Veracruz del siglo XVI y XVII son gente que viene, eh, sí, de Sevilla, sobre todo del barrio de Triana, que históricamente fue el barrio de, de Negros, de esta ciudad es, es española. Son gente que viene de Tavira, en Portugal. Hay, hay que decir una cosa, hay un momento del periodo que yo trabajo, es cuando España y Portugal se convierten en una corona, que es lo que se llama la unión ibérica o la unión de las dos coronas y que forman parte, ¿no? Bajo la dinastía de los Habsburgo, como el, el primer imperio, digamos, global, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Por la presencia que tiene cada uno en, pues, en los cuatro continentes, ¿no? Que se conocían en aquella época. Entonces, estos negros son marineros. Lo cual no es casualidad porque, bueno, Sevilla, San Lucas de Barrameda, Cádiz, todo ese circuito, ¿no? Tiene, es, es, hay puertos y son la gente que migra sobre todo de la península ibérica, sale justamente de, de, de Andalucía y viene de este, de esta, de estos puertos eh, españoles, y bueno, la mayoría son marineros. Y por ejemplo, hay un caso, bueno, uno de los casos que me encuentro es el nombre de un tal Francisco González, que nace en Triana, es vecino de Triana, y que declara, por ejemplo, que ha ido y venido en los barcos de la carrera de Indias y ya conoce Veracruz y conoce la Nueva España y pues ha atravesado el Atlántico, ¿no? Y él es de oficio buzo, es un buzo, ese es su, su oficio. Y bueno, la primera vez que lo vi, dije, bueno, ¿qué hace este hombre, no? O sea, ¿qué onda? Con, o sea, buzo primero lo que imaginé fue el buzo que uno conoce, ¿no? Ya cuando uno se pone a rascarle, ¿no? A buscar qué hace un buzo en el siglo XVI, pues te das cuenta que es el que repara también el barco, ¿no? Las partes de, de abajo. Entonces, cuando, cuando ya uno empieza a, a reflexionar, ¿no? Son oficios importantes. Y estamos en un periodo donde el expansionismo eh, y el imperio es un imperio de ultramar. Es decir, es el mar, es lo que comunica con América o España con América. Entonces, tiene un oficio bastante interesante. Lo importante, lo interesante también de este caso, además de que el hombre es libre y de que tiene un oficio que, vamos a decir, es un oficio importantísimo. O sea, lo que él hace es importante. Y él lo sabe porque cuando le pide a la casa de la contratación en Sevilla, de que quiere una licencia para establecerse en América, sobre, dice para vivir en Veracruz porque yo he ido y venido, conozco la ciudad y mi oficio se necesita del otro lado. O sea, ha detectado uh -huh. que ahí no hay mano de obra, digamos, especializada para reparar barcos cuando llegan las flotas y todo. Y entonces dice, no, quiero ir a vivir allá por esta razón, yo pienso que voy a hacer este, vida allá. Tengo una hacienda eh, aquí en, en Sevilla, en Triana. La hacienda se refiere a que tiene algo de capital y bueno, que, que quiere ir con su mujer Juana, me acuerdo que se llama Juana Rodríguez que es otra prieta libre le llaman negra o prieta libre que prieto es como es un eufemismo de negro como decir moreno en el siglo XVI en España es decir negro pero les le, uh -huh. dicen morenos ¿no? todavía creo que está muy arraigado en el español y hablo de la lengua no nomás el español, de la, del habitante decir moreno a un negro y este... Y bueno, él busca pasar y, 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 y se lleva 10 años. O sea, hace, una, hace la petición en 1566 y es hasta 1577 que la, que la casa le dice, sí, te doy licencia para pasar este, a establecerte ¿no? En, en Veracruz, en la Nueva España. Y bueno, él parte, pero hay toda una serie de indagatorias también. Y esto es interesante de decir porque, bueno, ves la argumentación de por qué él quiere primero oficios oficio, se necesita ya. Dos, hay otro recurso que él moviliza, que es muy interesante, que, que él dice, soy negro de casta de negros cristianos. Y eso es algo muy importante en el, durante el, imperio, en el imperio, sobre todo en el siglo XVI y XVII, porque el imperio español es un imperio con... Es decir, religioso, católico, por eso es la monarquía católica, o sea, no es, no es gratuito el nombre, Que no es por una cuestión de que eran así, ¿no? Es porque son, es confesional el, el imperio. Y lo que se buscaba era que no pasaran ni judíos, ni conversos, ni moros. Entonces, este esta serie de como identidades, ¿no? Que él que él moviliza, bueno, Jonathan Triana, soy cristiano de cristianos viejos, porque además él habla que es de casta de negros cristianos, cristianos viejos, o sea, no cualquier cristiano y es y bueno, él, es su forma de pasar. Entonces, estos marineros muchos están pasando sea porque su oficio se necesita en América el espacio americano, entendido eh, no solo físicamente, sino socialmente, necesita mano de obra especializada. Y esta mano de obra, digamos, eh, de origen africano, tiene una larga tradición en la marinería en la península ibérica, por historia que tiene España y Portugal, ¿no? de, de, de navegación. Y bueno, algunos, por ejemplo, recuerdo que el otro, que era Fernán González que era natura, era un mulato libre natural de Tavira él era dueño de fragatas y sus fragatas hacían el comercio entre Veracruz y la península de Yucatán. Entonces estamos hablando Ostras. como ante individuos que son no no era un, no era o sea era dueño de fragatas no era rico, pero digamos que tenía cierto independencia económica, sabes y es importantísimo eso que está pasando para este periodo, o sea hacer comercio, hacer navegación, es súper importante. O sea, debemos como imaginar lo que podrían transportar el comercio. Entonces, estas como historias de, estos, de esta gente libre que viene de acá de, de, de la península, pues muestran, ¿no? O sea, lo complejo también que es hablar de, o tratar de hablar de gente negra, mulata, morena, ¿no? Como se les llama. Uh -huh. Entonces es súper este, es interesante, ¿no? Y, y tienen esas dinámicas. Por eso es como el, se vuelve muy diferente la realidad de la población negra y mulata de la Nueva España con respecto a lo que pasaba en Estados Unidos, que además, bueno, que no era Estados Unidos, ¿verdad? Las 13 colonias, donde hay otra realidad, sí. Donde hay otras, este, como dinámicas. No es que sea mejor o sea peor, es distinta. Úrsula está silenciada, no sé si quieres decir algo. Está silenciada, no te escuchamos. Ahí es que estaba pasando un helicóptero, perdón, todo silenciado. No, no, te no digo que estoy embobada oyendo a Citlali. Oh, amo esas historias. O sea, me encanta sí, sí. porque justo eso es el mundo de lo posible. Es un mundo donde esas cosas son posibles. en Estados, en Estados Unidos, eso no es posible. No sucede, no sucede y aquí es posible. Y me acordé de un caso en esto que preguntas de a qué se dedicaban y no es libre. Un caso de un, había un archivo en el Archivo General de la Nación que no estaba catalogado hace muchísimos años que era el Tribunal eh, Judicial de la Ciudad de México, algo así. Y entonces en alguna caja encontré una queja una denuncia de un dueño de esclavos que dice, eh, eh, demando a fulanito de tal que mató a mi esclavo eh, y que valía 600 pesos porque sabía leer y escribir, tañía la guitarra y cantaba muy bien. O sea, no es, es era un tipo que sabía hacer cosas especializadas, hablando de lo que dice Zitlali. No era un esclavo ahí que lo tienes trasegando la tierra, haciendo como un burro de trabajo. Sabía leer y escribir, tañía la guitarra y cantaba muy bien. Pues sí, sabía cosas especializadas. Y hemos encontrado, yo, fíjate ahora que dice Citlali lo de las fragatas y lo de los marineros, yo me los encontré en el archivo de Indias por una casualidad buscando desesperadamente negros simulatos porque no los como que no los encontraba en los documentos, o sea, es un hilado muy fino de pronto porque no los no sé, cuando estaba haciendo la tesis de doctorado no los encontraba, pero es que están por todos lados. Es como que nada más tienes que ir como pues exacto, sabiendo como por dónde buscar y entonces yo me los encontré, encontré casos de sodomía que, que los involucraba pero fueron como que saliendo porque, pues yo decía, ¿en qué ramo busco? A ver, escribanía, justicia, audiencias, y entonces empezaron como a salir. Y, y claro, eh, me acuerdo en una discusión en algún texto de, de Citlali que decía: Yo decía que los, que los negros y mulatos no tenían una posibilidad de ascender socialmente, porque en los barcos, pues eh, la, la marinería no hay una escuela de marinería. La marinería se aprende en el barco, o sea, te suben al barco. A los cinco o seis años, ya sea porque tus papás te venden, porque eres pobrísimo, porque el oficio se aprende de niño, ¿no? Y si Citlali decía, no, la marinería te ofrece una posibilidad de ascender socialmente, ¿no? Y dije, claro, uh -huh. pues sí. Claro, yo en ese momento lo enuncié como algo que me encontré hace muchos, muchos años, y después, cuando leí el texto, dije, claro, pues sí. Es una posibilidad de ascender socialmente y de moverte justamente más allá de estar enclavado en un lugar en el que no te puedes mover, ni física, digamos, ni socialmente. Es súper interesante. Sí, vamos, el mundo que describís es mucho más complejo de lo que uno se puede llegar a imaginar, porque por lo que comenta Citral y si participaron en la marinería, participaron en el comercio, que esas son las partes fundamentales de esta monarquía católica, lo que unía a España y a América, ese comercio, el mar, como mencionó Citral, y ahí estaban estos negros y mulatos, libres o esclavos, estaban ahí. Y yo sí que Citral te tengo que preguntar, porque en nuestros trabajos mencionas las cofradías, que estos negros formaron cofradías en América. Si nos puedes comentar un poquito esta historia. Bueno, no soy especial en cofradías, pero eh, había, había cofradías en... Úrsula, eso también lo, lo sabe bien, había cofradías en, de negros en Nueva España. Lo que, sabes es que bueno, para el caso de, de México, bueno, Nueva España, para no, para no estar hablando del México de hoy, que no existía. Eh, había muchísimas cofradías de negros y mulatos en lo que son las zonas de minas, donde había minas de plata, en la Ciudad de México. Para el caso de Veracruz, creo que, o sea, este puerto del que te hablo, que es bien interesante porque hay mucha población negra, libre, eh, pero no hay tantas cofradías porque era una población muy chiquita, a pesar de que te digo que era como la Sevilla de, de, de Nueva España. Y eh, era la cofradía de San Benito de Palermo. Es una, que es una cofradía que han estudiado ya muchos otros historiadores, que es otros colegas, y es muy importante ver en el caso de la cofradía que, que había en Veracruz, eh, había gente, hombres y mujeres, negros y mulat, había unos cuantos que eran esclavos también, pero la mayoría eran libres y es interesante porque de esa composición de hombres y mujeres que estaban mezclados, este, había muchos marineros, las mujeres eran venteras, es decir, que, que ven, venteras es de que están en las ventas, como en los ultramarinos, por así decirlo, tiendas que venden cosas, eran cocineras, eran también sirvientas, las que, que había, por ejemplo, de algunas familias españoles que vivían en Veracruz, también en los conventos que había, jesuitas, o sea, que... que que en la ciudad, y eso son formas de asociación. O sea, esta idea de las cofradías de negros viene desde España. En Sevilla había la, la famosa que, que ha estudiado este historiador Isidro, Isidro, Isidro Moreno, yes. si no me... sí. mm -hmm. la cofradía de los negritos de, de Sevilla, que es mm -hmm. súper famosa, y había otras, hubo otras cofradías más en, 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 en España y hubo también en, en, en Portugal. O sea, esa tradición de cofradías de negros es realmente, yo creo que ibérica o sea, española, que pasa acá, que los portugueses y los de América, y bueno, en Nueva España van a proliferar en, en cantidad, y es una forma de, de solidaridad entre ellos, de protección, donde también se observan los gremios, es decir, los oficios que tiene esta, esta población negra mulata del, de, del virreinato. No sé si Úrsula quiere sí, explicar un poquito no más para la gente que no sabe lo que es una cofradía, eh, las cofradías eran una especie de asociación, digamos. Eh, piensen que no existen por pues, las aseguradoras, o no existe el seguro social, no existe. Es una manera como de, de agruparse por, como dice Lali, por gremios que pueden ser zapateros, sombrereros, calceteros, eh, doradores, el, el oficio que sea carpinteros. Eh, bajo una vocación que puede ser la Virgen del Rosario, eh, qué sé yo, San Juan, San José, eh, cual, el, el santo que sea de, de su elección. Entonces juntan, ya sea para la fiesta del santo, para la fiesta del, de, de la Virgen de su elección a, a, la que, a la que digamos tienen devoción y es una manera de pues asegurarse, ¿no? En caso de enfermedad. La cofradía, pues, te ayuda, ¿no? Si estás enfermo, en caso, por supuesto, de eh, muerte, pues necesitas dinero para el entierro, okay, pues, para que te sepulten. Entonces, es una forma eh, de ayuda, de eso, de hermandad. Es una especie de hermandad que agrupa eh, eh, tanto por oficios como por eh, devociones. Y es. Una, es muy extendido entre negros, entre mulatos, entre indígenas, entre españoles. O sea, las cofradías son una forma de solidaridad muy importante, que no tiene que ver con la raza. Eso, insisto, es una cosa muy importante. Ahorita vamos a pasar ese tema escabrosísimo, si es que nos da tiempo. Y si no, pues ya nos invitarás a otro programa, Adrián, porque ¿Por? es importante insistir. Sí, no, a ver, esto... Aquí... Te quería te te de, de de, decir algo. Te es... quería decir algo que es muy interesante sobre esto que habla, que es importantísimo, estas cofradías como hermandades, espacios de solidaridad, de, de amistad también, porque realmente hay mucha solidaridad entre los miembros. Es bien interesante que estas cofradías de negros, sus de, sus, sus, la mayoría eran eh, San Benito de Palermo, que es un santo negro. Eh, santa Ifigenia, que es una, una santa negra, también etíope, que viene, el culto viene de, desde España, y creo que, no me acuerdo, un amigo me decía que hay, hoy en día hay una cofradía de santa Ifigenia en, en la parte gallega de España, en Galicia, donde, bueno, obvio, los cofrades no son, no son negros, ¿no? Pero es la santa negra, Santa Ifigenia, entonces son, este, son muy interesantes, ¿no? O sea, también eso muestra cierta, como yo creo, identificación, ¿no? Hacia estos santos negros, porque son sus vidas fueron ejemplares, ¿no? De San Benito, de Figenia. Entonces hay toda una, ¿cómo se puede decir? Un, un juego social muy interesante, ¿no? Más, más allá de la identificación, sino también como cristianos. Lo que implica, tenemos que pensar en términos de la época. La, la cuestión religiosa es importantísima, ¿no? Ahorita nosotros eso, pues qué, ¿no? O sea, diríamos estar ahí pensando en qué tan cristiano soy, qué tan cristiano no soy, pues no, no hay no hay idea, no hay forma, ¿no? Pero para esa para eso para eso hispana es fundamental y mostrar esta como religiosidad es importantísima uh -huh. ¿no? y no y, y creo que no, no tiene paralelo en otra parte de el mundo y aquí esto lo conectamos ya, si te parece Úrsula con riesgo de extendernos más tiempo del esperado, que esta sociedad muy religiosa y tú sacas constantemente el tema de eh, la raza ¿por qué? ¿Por ah, qué? ¿Sí? Uh -huh. eh, nada más eh, cerrando esto eh, a, acudimos, Adrián el otro día lo decía el doctor Trasloseros en la presentación de un libro sobre eh, el santo oficio en, en Sicilia es un libro bien interesante. ¿Cómo se ha laicizado el discurso? Es decir, a partir del 19, de, de, de la creación de, lo, de las naciones, digamos, del fin de estos imperios religiosos, el discurso se laicizó, por lo menos en México. En, en México, digamos, se, se sacó a la religión del discurso, y tanto histórico como político, y entonces, justo. Eh, nos cuesta trabajo pensar en eh, la religión y el imperio. Religión e imperio son un binomio que no se puede disociar. O sea, monarquía católica e imperio van de la mano. Y cuando pensamos en términos globales, solo pensamos en el comercio. Pero hay que pensar siempre en que el imperio es un imperio religioso. Y que es posible porque todos participan de eso. Todos están dentro de esa idea donde todos somos cristianos. Y para eso está el Santo Oficio. Es decir, el Santo Oficio es un aparato del Estado, es un aparato de la corona. Así tenga alcances limitados, su función es... Aquí todos somos cristianos católicos y el que no, me lo chingo. Perdón la palabra. En México es una mala palabra, pero en España no van a saber. O sea, digamos, me lo ejecuto, ¿no? Entonces es muy importante no perder de vista que todo este mundo y cuando Citlali si dice negros cristianos, eso es clave, es clave, no es cualquier cosa, es cómo participan todos de este discurso y de esta ideología donde tiene que haber figuras de identificación para todos. Entonces, así como está Santa Efigenia y San Benito de Palermo, están las adoraciones de los Reyes Magos. Y tú las ves en todos lados, hay adoraciones de los Reyes Magos donde siempre está, el, y es una convención pictórica, ¿no? Entonces tienes... Al, al más viejito, hincado, que le ves el pie al niño Dios, luego viene el pelirrojo castaño y al final viene el, el rey mago negro. Yo nunca sé cuál es Melchor, Baltasar, Gaspar, aquí no lo vamos a discutir, seguro que Citlari lo sabe mejor que yo. El, el asunto es que siempre hay, por ejemplo, en los cuadros en Nueva España, un negrito que se asoma, un niño, casi siempre hay un negrito que se asoma. Y eh, sabemos, no sabemos que en la representación pictórica son los tres continentes conocidos hasta el momento antes del descubrimiento de América, ¿no? Asia, África, eh, América, son las tres edades del hombre, juventud, adultez, vejez, eh, son los tres tiempos, el pasado, el presente, el futuro. Todo tiene un significado y todo tiene un motivo donde justamente... Hay eh, como todo un plan discursivo donde tiene que haber lugar para todos y eso es el barroco también después. El barroco no es un angelito mofletudo ahí nada más posando. El barroco es entras a la iglesia y es esto es lo que te vas a encontrar en el cielo y hay salvación para todos. Todos vamos a caer ahí si haces lo que tienes que hacer, arrepentirte de tus pecados. Si eres rico, practicar la caridad, eh, ¿no? Todas estas cosas. Y la conciliación de los opuestos, la templanza, la gula, la opulencia, la pobreza, eh, todas estas, todo este equilibrio de opuestos es el barroco. Y en ese mundo barroco es donde Nueva España y sus habitantes son posibles. Eso es muy importante. Entonces, ahora sí pasamos a lo de la raza. A ver, se insiste mucho porque está, digamos, este discurso anglosajón metido o entremetido en los textos. ¿Y por, por qué lo sabemos, Hitler y yo? Yo en particular, porque yo estaba metida en ese discurso. Y yo me recuerdo cuando empecé la tesis doctoral, que entonces lo que veía yo todo el tiempo era lo que yo tenía en la cabeza, era un, un estereotipo anglosajón. Y entonces... Me acuerdo perfecto que mi directora de tesis, que es una gran especialista, pero una gran especialista en Nueva España y por supuesto en la negritud y en, en el santo oficio, en un seminario yo tenía un documento y estaba analizando cómo siempre maltrataban a los negros y siempre los, ¿no? Y, y me dijo: usted conoce muy bien sus fuentes, pero se deja llevar mucho por la bibliografía anglosajona. No, no se me va a olvidar nunca. Y salí de ese seminario, me acuerdo que hasta lloré. Pero no me lo dijo feo, pero bueno, yo, como que fue como un, como una grieta, como de, abre tu mente, porque solamente estás, no estás leyendo lo que te dice el documento y el documento te está diciendo otra cosa. Y entonces tú solo quieres leer lo que has leído en libros escritos por norteamericanos. Y entonces. Ahí va el concepto de raza. Es decir, eh, tendemos a, a pensar que el mundo estaba dividido en blancos y negros, como en la experiencia anglosajona. Aquí lo que hemos tratado de enseñarles, Citlal eh, y yo, es que eso es mucho más complejo. Y entra en juego no nada más eh, eh, tu estatuto jurídico de libertad y esclavitud, sino cómo te perciben los demás y cómo te percibes tú. Eso, es, eso entra en juego de manera muy importante. ¿Qué quiere decir esto? Y Pilar Gonzalo lo ha estudiado muy bien. Eh, dice, eh, por ejemplo, hay el caso de un hombre que quiere entrar a la universidad. Para entrar a la universidad en Nueva España necesitas presentar un certificado de limpieza de sangre. Y el hombre, bueno, pues pide su certificado de limpieza de sangre, ¿por qué no? Y le sale un abuelo mulato. Bueno, el tipo dice, ¿cómo? Pero ¿cómo no? Pero si yo soy cristiano viejo desde tiempo inmemorial, ¿cómo va a ser que me sale un abuelo mulato? Y seguro que si uno se ponía a rascarle, por ahí le salía también, sí, una, un abuelo negro, de todo saber. En otro caso, empiezan a regañar a los párrocos, por ejemplo, en el siglo XVIII, porque no registran bien la calidad. Te voy a explicar, calidad y condición, que son lo que definen a una persona. No es la raza. Es... Tu, lugar en la, tu calidad es tu lugar en la sociedad, tu linaje, tu fortuna, tu nombre, es decir, una serie de factores que te definen. Y eh, digamos, por ejemplo, lo ves en los documentos, hay un, eh, un asesinato, Todos llaman a los testigos. Pues eh, se llama, está este el indio Juan, que lo, eh, es, es un indio amulatado. Así lo llaman quienes lo conocen. O este, por ejemplo, eh, acusaron a Mateo de asesinato. Es eh, un indio Mateo que le llaman el mulato, pero es indio, lo llaman el mulato. ¿Por ¿qué es indio? ¿Es ¿Ese es indio o mulato? ¿Qué es? Pues no se sabe. Entonces los párrocos, por ejemplo, cuando llevan a registrar a los niños, pues les dicen, me trajeron a un niño que se llama Baltasar de los Reyes, este, por decirte algo, mestizo, hijo de fulanito y fulanito, eh, o Melchor no sé qué, eh, español. Y entonces las autoridades dicen, no están registrando bien las calidades y están poniendo que es mestizo o que es español y a lo mejor es mulato o negro. Y el párroco dice, a mí no me importa si es mulato negro mestizo, a mí me importa si se bautizó o no. Claro. Pues eso es que le importa al párroco. ¿Qué le importa? Al párroco le importa bautizo, matrimonio y defunción. Eso es lo que le importa. No le importa de qué color es el niño que le llevan. Pues yo lo vi medio moreno, pero pues si el papá me está diciendo que es español, pues yo apunto a español o okay, qué me voy a poner a decirle, a ver, este, pues yo lo veo muy muy morenito, yo creo que ha de ser este prieto. qué? Okay. Entonces, eso es muy importante porque tiene que ver con cómo te percibe también tu comunidad, cómo te defines tú, cómo te ven los demás. No es tan fácil. No es una categorización así tan sencilla como que, "Ay, ah, ya, pues ya, ya eres, ah, no pues yo te veo negro" y te voy a poner negro. Pues tú me dijiste mestizo, pues yo te puse mestizo. Algo, a lo algún beneficio ganas, ¿no? Te puedes ir a esconder ahí a algún pueblo, qué sé yo. Claro, aquí entonces, con lo que acabas de decir, Úrsula, y con todo lo que venimos, uy, perdón, eh, hablando anteriormente, si te había mencionado sobre los negros simulados libres, por, lo, lo voy a comentar ahora porque lo que están preguntando en el chat sobre la cantidad de esclavos que hubo en la, bueno, en este caso, en la Nueva España. Pero claro, tal cual lo que nos estáis contando. Es muy complicado porque muchos pudieran alcanzar la libertad, se integraban en la sociedad y ya se pierde, por así entre comillas, el rastro de ese antiguo esclavo. Entiendo, ¿no? O tenemos números de cuántos esclavos hubo en la Nueva España. La pues suerte sí, del tiene... aire, cualquiera de las dos. ¿eh? Sí, no, yo sí. la verdad es que no me acuerdo del número. ¿Tú te acuerdas, itlali? ay si Sitlali se pasó. ¿no? Así ah, ahí está. Ah, perdón, es que <laughs> está, yo tenía, estaba yo pensando, creo que son. Uh... Realmente hay una cosa muy interesante para Nueva España. Es el primer territorio de América, de, de la corona en América, que recibió muy tempranamente esclavos africanos. O sea, México, perdón, comienza a recibir, bueno, desde que los españoles llegan, llevan, llevan, desde que empiezan a querer conquistar y todo esto, llevan esclavos. Pero creo que se habla de 250 mil, algo así, ¿no? Mm. La cifra. Sí, porque porque realmente... Que sí. Sí. Bueno, el contrabando no está cuantificado. Estamos hablando de números bueno, claro. reales. Sí, sí, números Pero, que tengamos, sí, sí. Sí, y el, y el mayor grueso de este número de, de gente, de, de tráfico, fue durante el, eh, ay, el asiento portugués, cuando le dieron la exclusividad uh -huh. a los portugueses durante la, el periodo de la Unión Ibérica, de que solamente ellos podían introducir este esclavos a, a los puertos este en este caso Veracruz por ejemplo, ¿no? hablando de Nueva España entonces realmente si uno lo compara con otros territorios, por ejemplo como Brasil mismo Estados Unidos Cuba en el 19 ¿no? o, o lo que hoy es Haití para, el Cari para la economía uh -huh. francesa pues recibimos poquísimos o sea comparados con otros territorios fue muy poco porque tiene que ver, bueno, que los recibimos muy rápido muy temprano también se mezclaron, se, se, se integraron, se asimilaron y todas estas trayectorias que, que tratamos de exponer, ¿no? Que son complejísimas. Y por otro, eh, tiene que ver con el volumen de lo que un barco podía transportar en ese entonces. Uh -huh. Entonces, estas diferencias del tráfico hacen que, por ejemplo, cuando en el siglo, fin, segunda mitad del siglo XIX, si eh, las colonias este, inglesas de, de América lo que es Estados Unidos, lo que es la parte toda del Caribe, están comprando así masivamente esclavos de, de África, pues Nueva España ya está así como, pues yo ya no necesito, <laughs> francamente, yo estoy bien con la población que tengo, me es suficiente como mano de, de obra. La, la, el virreinato funcione de aquí hasta, hasta que se independicen, ¿no? Entonces, esas son las, las grandes eh, diferencias y por eso creo que hay como una imagen al exterior, ¿no? Y creo que mismo en México, yo creo que Úrsula también lo, lo de estará de acuerdo, de que en México el mismo, los mismos mexicanos dicen, pero dónde, hay los, ¿dónde están los negros? Pues porque, o sea, en términos demográficos, pues fueron no fueron tantos como en estos otros territorios, que es lo que a veces nos impide ver que, pues, llegaron desde el siglo XVI, ¿no? Entonces, no eso es, tantos, o sea, te, hablando así... Pero, no si fueron, no fueron, algo, son la segunda población más importante... Más importante. Después de la española. Digo, perdón, antes de la española, perdón, después de la, de la indígena. De la indígena. Sí, o sea, realmente, ahora, el, también lo que le, le decía mucho a Úrsula, en este Migraciones de españoles, pues encontramos que esta gente, por ejemplo, de las que yo les hablo, que son libres, pues también son españoles. Claro, la diferencia, sí, son españoles que son de origen africano, ¿no? Como hoy en uh -huh. día en Europa, que hay mucho europeo de origen africano, pues igual, solo que en el siglo XVI. Y bueno, un, un poco para terminar con lo que, para añadir a, la, a lo que Úrsula dice sobre la raza. Y, y ella explicaba, o sea, ya lo dijo muy bien, que la, en sobre todo en el siglo XVI-XVII, y todavía primera mitad del XVIII antes de que entren estas ideas del color y que si el hombre blanco es más evolucionado que el, que el negro y que el indio, o sea, todavía no estamos en esa parte, lo importantísimo que es tu, tu creencia religiosa y realmente tu linaje está en función a eso, así si eres un cristiano viejo o un cristiano nuevo. Y tan es importante que por ejemplo uno de los grupos que estudié, que fueron que en el documento les llaman portugueses, pero que cuando uno ya ve las descripciones de los portugueses de 1640, que es justo el año en que Portugal le dice a España, ¿saben qué? Yo ya no quiero estar con ustedes, quiero ser reino aparte y se independizan, ¿no? Se en términos muy coloquiales, se pelean y se separan. ¿no? Entonces, eso desencadena que los portugueses en todos los territorios este, españoles de América, que tenían años, por cierto, no ahí viviendo, mezclados, pues los persigue. ¿Y quién los va a perseguir? Pues la Santa Inquisición nos habló, Úrsula, porque ese es el brazo, digamos, armado para la que vigila y la que ejecuta. Pues muchos de estos... Eh, algunos, portugueses, no todos, pues son realmente mulatos. Son gente que, que nace, por ejemplo, en Angola, en Cartagena de India, y son mezclados, son hijos de portugueses con negras, o de segunda, tercera generación, pero cuando tú ves el documento, que dice judaizantes, acusados por judaizantes, ese es su delito. Ser portugués uh -huh. y ser judaizante, porque son cristianos nuevos. Entonces no son cristianos de primera, ¿cómo se puede decir? de, pues, no son de cepa, pues. De andar de Ahí an 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 <laughs> bunda, ¿no? Por decirlo. Entonces te das cuenta que estos portugueses en realidad no solo tenían para la Inquisición el pecado de ser cobertos sino que aparte eran mulatos, pero tampoco eran mulatos porque muchos de ellos eran, hacían comercio de esclavos. Uh -huh. Uh -huh. Entre Cartagena, sí, claro. Veracruz y África. Son, o sea, para como un, un poco esta idea de que realmente sí importa la profesión, ¿no? De tu, tu cuestión, la, que, la cuestión de la calidad se juega en este límites. Ya después, cuando eh, todo este discurso que es tan simplificador de, de tantos siglos de, de lo que pasó, que decía Úrsula de que si son blancos son negros, o sea, ese, le, ese lenguaje blanco-negro creo que si sí es un lenguaje que tiene que ver con una realidad que es la anglosajona probablemente también la francesa el pero que no es del todo la, el término, o sea, la realidad de la sociedad este, española, no hispanoamérica por ejemplo entonces creo que es como importante esta, esa situación y bueno, el papel de la inquisición pues fue fundamental ¿no? tirpar esas cosas que no las estirpan, ¿no? Porque realmente uno se da cuenta, los portugueses que están persiguiendo, pues es porque son ricos también, y quieren incautar toda la riqueza, como diciendo, bueno, ya, ustedes no, no quieren estar con nosotros, pues cáiganse con todo lo que tienen. Y es lo que van a hacer. Sí, sí a ver, yo tampoco... El fondo. <laughs> Aprovechando ahora que se ha de la Inquisición, voy a aprovechar el programa que hicimos con Úrsula. Tampoco yo me preocuparía mucho que me empezara la Inquisición no hispana, ¿eh? porque según lo que nos contó Úrsula, entre que te persiguen y te ejecutan, bueno, tal vez ya tranquilamente te has no. muerto, has tenido hijos y tu descendencia ha huido. No, pero sí, sí tenía su funcioncita, ¿cómo no? O sea, es que había épocas, ¿no? Pues es igual, en la época, por ejemplo, de la complicidad grande, que es la de los portugueses judaizantes, ahí sí había que preocuparse. Luego ya no. Ahí sí, luego ya, o sea. No tuvo un funcionamiento muy regular, o sea, había inquisidores medio, medio, y había otros. Así que, si sí, eres portugués, te voy a quitar todo lo que tienes y me lo voy a quedar. O sea, claro, se cansaban y tienen que pasar años recuperándose, tanto trabajar. Sí, pero, por ejemplo, si ves la Inquisición en Sicilia, ahora que leía eso, Sicilia es un reino de frontera y lo que tiene que hacer es detener justo al gran turco, al, al, al musulmán. O sea, y la cantidad de gente que condena a la pena de remo, a las galeras, que es una pena, es una muerte espantosa, una muerte lenta, donde no vives más de tres años, es, o sea, los que condenan a muerte y a la hoguera son muchísimos más que acá, porque la isla tiene 500 mil habitantes y todos son sujetos de inquisición, y acá no. Acá muy pocos son sujetos de inquisición, o sea, afrodescendientes, Mestizos y españoles. Y, y la gran mayoría, que es la población indígena, no es sujeto de inquisición. Bueno, pues Ursus y Trali, ya llevamos casi hora y cuarto. Muchísimas gracias. Se no, vamos, podemos seguir hablando del tema, porque claro, yo creo que no solo lo interesante es la esclavitud, sino también esa sociedad más compleja, no hispana, en la que qué rol desempeñan esos negros simulatores Así que seguramente, para profundizar más, os traeré de vuelta. Y, y nada. Lo dicho, esta es vuestra casa. Ha sido un honor, un auténtico placer escucharos a ambas. Y nada, gracias. espero que os hayáis estado a gusto y, y que volváis Ay, Entonces, sí. Bueno, Úrsula muchas seguro que vuelvo. Gracias, Siempre vuelve, Adrián. Úrsula. Quedó precioso. Me, me gustó muchísimo, Adrián. Muchas gracias, Itlali, por compartir tu saber con nosotros. Y muchas gracias a ti, Adrián. No, gracias este. a ustedes. Gracias a los dos, a Adrián y a ti, Úrsula, porque también me, me invitaste. Yo, la verdad, es que es la primera vez que hago esto y estaba un poco. Temerosa de cómo, cómo pasan estas cosas, pero ha sido una nada. buena experiencia. Salió muy sí, bien. Sí, ya ves. Sí, sí, sí. Y si tal, ya te digo, ya Úrsula te ha, te ha puesto una trampa porque ha hablado que tú eres especialista en eso de Veracruz mm. y ya te voy a traer porque <laughs> ya tengo interés para saber más sobre, Veracruz. sobre eh, Veracruz. Me parece, como tú has dicho, es la Sevilla de, por decirlo de alguna manera, de Nueva España. Así que, nada, seguramente estaremos en contacto y Úrsula, tú ya sabes que seguimos escribiéndonos. Y aquí vuelves seguro para charlar algún tema. Ya veremos cuál. Ya te toda hoy en el chat también. Encantado. Nos en el chat también. ¿Mm? Eh, muchísimas gracias. Y ya nos vemos en el próximo programa. Hasta la claro próxima. Claro que sí. Un beso.